En este vídeo vamos a explicar cómo funciona el nuevo desafío de maestría y también cómo podemos aplicar una segunda ventaja en tu objeto. Así que muy atento y ¡vamos al lío! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva guía, una guía muy sencillita donde vamos a explicar cómo funciona el desafío de maestría, para qué sirve y también cómo podemos llegar a 120 de ki. Y no solamente eso, sino también, que es el objetivo principal, cómo podemos aplicar una segunda ventaja. Y así tendríamos un objeto pues a full. Imaginaros vuestro personaje con cada objeto con dos ventajas. Sería una bestialidad. Así que lo primero que vamos a aplicar son los requisitos que se necesitan. Por un lado, tenemos que llegar al nivel 120 de ki. Y ahora explicaré cómo se puede hacer. Y lo segundo que se necesita, muy importante, son objetos purificados. Objetos que antes eran malditos y ya están purificados. Para ello tengo este personaje con algunos objetos que ya están purificados para que veáis de qué se trata. Y también, bueno, pues algunos objetos que ya tengo en el nivel 120 para que se vea aquí en este mismo vídeo cómo se hace. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso tengo el lanzamiento de tierra nivel 120, pero ¿cómo se puede llegar del 110 al 120? Muy fácil, lo primero que tenéis que hacer para aplicar un desafío de maestría es buscar un objeto que tengáis de 110 que vayáis a utilizar, porque si no, no valdría de mucho. Imaginar que yo voy a utilizar este kunai que tiene nivel 110 de ki, le doy al cuadrado y automáticamente abajo me aparece una nueva opción. Por lo pronto necesitamos un objeto de nivel 110 de ki, y aquí tenemos la opción de activar desafío de maestría. Si os fijáis en el lado derecho, si yo le doy al R2, se vería la lista de desafíos que te puede tocar e incluso que podemos cambiar. Lo digo más que nada porque si te toca un desafío que cree que es un poco complicado para ti, puedes cambiarlo igualmente con recursos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Yo activo primero el desafío de maestría. Una vez que lo activo, justo me va a vincular este objeto como un desafío de maestría para que aquí debajo, que estáis comprobando ahora mismo, aparece un desafío de maestría. Cada desafío de maestría que vayáis cumpliendo os sumarán más 2 de ki, por lo que cada objeto que tenga que llegar al nivel 120 necesita cumplir 5 desafíos de maestría. 5 por 2, 10. De 110 a 120. Desmonta objetos de cualquier tipo con esto equipado. Si yo ahora mismo me dedico a desmontar objetos teniendo este equipado, pues bueno, cuando llegue a 15 habría cumplido el primer desafío y podría cambiar al siguiente. En este caso, primero tenemos que tenerlo equipado para que surta efecto este desafío. Vamos a equiparlo y automáticamente me voy a dedicar a desmontar objetos. Vamos con 1, 2, 3, 4, voy a buscar alguno más, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya, como estáis comprobando, este objeto ha cumplido ya el primer desafío. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente seleccionarlo y me aparece abajo reclamar recompensa de desafío de maestría. Si yo lo pulso directamente, me aumentaría a 112, como habéis comprobado ahora, y me aparece un nuevo desafío. En este caso, desmantelar kunai con este objeto equipado. Simplemente tendría que buscar kunai, desmantelar 5, y ya tendría otro desafío. Y llegaríamos a 114. Así sería como se aumenta de 2 en 2 el ki hasta llegar a 120, cumpliendo los desafíos. Este sería el primer requisito que necesitamos, llegar a 120 de ki. Y simplemente tenéis que cumplir 5 desafíos para que llegue de 110 a 120. Una vez que tengamos 120, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros lo siguiente. Le damos al cuadrado y aquí abajo aparece desbloquear ventaja adicional. Y aquí quiero que prestéis mucha atención porque esto es un poco enredado al principio. Aquí aparece sacrifica y aparece un icono, un pequeño objeto, en este caso un kunai, en estado purificado para obtener una segunda ventaja. Y si miramos un poco más abajo, donde aparece el coche que necesita uno, yo no tengo ahora mismo ninguno, tendríamos que conseguir primero un objeto que esté maldito y purificarlo. Esto sería el otro requisito que necesitamos. Ya sabéis que cuando estamos jugando ciertas partidas te puede tocar objetos malditos, como por ejemplo en este caso yo tengo este objeto maldito, la katana de viento. Fijaros que este kunai también está maldito. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con este objeto maldito? Simplemente completar el desafío que te indica abajo en ritual de purificación. Por ejemplo, en este caso tendría que derrotar a perro u oso honey 5 veces y con eso podría purificar este objeto. El problema con este objeto es
es que tenemos que llevarlo equipado y aparte te aplica pues alguna maldición y también un hándicap. Bueno, en este caso la reutilización acortada es un menos 10%, la duración de estado alterado es un menos 12% y aparte te aplica una maldición. En mi caso, el daño que los animales te causen será letal, por lo que si un oso me toca me mataría y yo solamente le puedo hacer el 50% de daño a esos animales. Como veis, no es solamente cumplir un objetivo, sino que también te añade una maldición. Si yo cumplo este objetivo del ritual de purificación, quedaría un objeto ya para bendecir, para purificar. Como por ejemplo, en este caso, tengo este objeto que ya cumplí el desafío y ya podría purificarlo. Quiero que tengáis en cuenta un detalle. Si os fijáis, ahora aparece en cada una de las partes de los objetos que tengamos, katana, distancia, talismán, en la parte de arriba aparece un icono indicando el objeto purificado. Por ejemplo, en este caso, el símbolo de la katana purificada, que tengo 0, arco 0 también, no tengo nada purificado. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como necesitamos un objeto de arma de fantasma 1 purificado, vamos a coger este que ya lo tenemos completado y vamos a purificarlo. Simplemente pulso X y ya estaría purificado, se desmantela completamente. Indica, ha conseguido el objeto, el que estamos buscando, en estado purificado. Con su sacrificio obtendrá una ventaja adicional para arma de fantasma 1 de nivel 120. Quiero que quede claro que el objeto purificado tiene que ser del mismo tipo que tú quieres aplicar la ventaja. Si yo quiero aplicar una segunda ventaja a un objeto de arma de fantasma 1, necesito un objeto purificado de arma de fantasma 1, ya sea el kunai, la bomba explosiva o incluso lanzamiento de tierra. Todo eso son armas de fantasma 1. Como ya tenemos un arma purificada, pues simplemente lo que voy a hacer ahora es ir directamente a este objeto que está con el nivel 120, le doy al cuadrado, ya tengo este recurso para poder aplicar una segunda ventaja. Simplemente le doy a la X y ya tendría una segunda ventaja para aplicar en este objeto. Y me ha puesto pestilencia en este caso, los impactos debilitan. Para yo poder cambiarlo y que me toque uno de los que aparecen en esta lista, simplemente tendría que buscar otro objeto purificado, porque el coste es de un objeto purificado siempre. Y ya así tendríamos dos ventajas. En mi caso tendríamos enardecimiento y pestilencia, las dos. Por lo que si tú aplicas dos ventajas a cada objeto que tengas en tu clase, no vas a crear una clase, vas a crear una superclase. Y así es como se aplica una segunda ventaja gracias a este desafío de maestría. Necesitamos, por tanto, llegar a 120 de ki y lo segundo es tener objetos purificados. Quiero añadir un pequeño detalle, es que si tú quieres omitir un desafío para que vaya al siguiente, para que se cumpla, podemos utilizar también objetos purificados. En este caso podríamos sacrificar un objeto purificado y saltaríamos ese desafío, que no tendríamos por qué hacerlo al completo. Para ello, importante, tenemos que intentar conseguir cuanto más objetos purificados mejor. Y este sería el nuevo sistema de desafío de maestría. Espero haberlo explicado lo mejor posible, así que si tenéis alguna duda, dejármelo en los comentarios. Recuerda que en la descripción tenemos un grupo de Discord para que te unas. Como siempre, espero que te haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!